Hola, soy Mariano Blechman, fundador de La Media Party, y en estos momentos voy a hablar de cómo hicimos La Media Party en 6 años, en 6 minutos. Vamos a contar un poco cada uno de los años y qué es lo que pasó, y espero que les interese. Gracias. Que hizo Mariana Santos un poco después del evento, y creo que lo filmó o filmó una buena parte el ruso Snikovsky. Éramos jóvenes, teníamos sueños, teníamos sueño. Y la primera media party fue casi una casualidad, digamos. Nos encontramos con la gente de Guardian en un evento y dijimos, veníamos haciendo actividades en Hack Hacker y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Para traer gente, para mostrar lo que está pasando, empezó a llegar gente y anunciamos el evento. Y 3 semanas antes del evento, la gente de Guardian decidió que no iban a pagar el pasaje para estos amigos. Pero ellos decidieron venir igual, buscamos la forma de que vengan y nos dimos cuenta de que podíamos hacerlo, que estábamos entrando en un espacio interesante en innovación. 2012. Este es Dan Singer, el primero nos apoyó para hacer la media party en 2012. Vino solo en 2012, en 2013 vino con todos los Open News Fellows. Acá está Mati, que debe estar en Nueva York. Se consiguió una novia en Hack Hackers, Buenos Aires, que trabaja en Carto, no está más en Carto, pero bueno. Está Jackie, que vino en 2013. Juntamos cerca de 900 personas. En 2014 vino. Siempre vino Douglas Arellanes, que lamentablemente este año no pudo venir. Doug es como el Drupi de Hack Hacker, siempre está en todos lados. Bueno, está Yamila y están los chicos de vuelta de Jekyll City. No sé si están acá o todavía no llegaron, pero estuvieron en 2014. En el 2015 vino Melissa Bell, que trabaja con la persona que va a hablar en un rato. It's called Vox Media, and we think of ourselves as a technology company that ships great media brands. We have currently 8 different brands, and I'm going to just go through them really quickly. SB Nation is our sports brand. We have over 360 different blogs reporting on different teams around the United States. Esto es medio borgiano, así de meter una conferencia dentro de otra, una caja dentro de otra. Pero lo que quería mostrar, mostrando a Melissa también, es que en Hack Hackers Buenos Aires y en la media party siempre pasan un montón de cosas que por ahí acá aparecen de a poco y sin demasiado ruido y después empiezan a crecer. Un poco después de esta conferencia, Vox recibió una inversión de $200 millones de NBC. Y mucha de la gente que estuvo en el 2015 se acuerda de ese workshop que dieron y de esa relación. En 2016 seguimos creciendo, juntamos cerca de 2.300 personas en la media party. Y esto está empezando ahora, faltan todavía 3 días. Y queríamos agradecer a toda la gente que ha pasado estos años, que ha venido desde lugares muy, muy lejanos a disfrutar este evento. Y un saludo a Mariana Berrueso, que es la habitual productora ejecutiva de la media party, se fue al casamiento de su hermano en Barcelona, así que, pero está produciendo por WhatsApp desde allá, sin duda. Y una cosa interesante que pasó el año pasado fue que nos empezaron a comparar. No sé si les queda muy claro lo que hay en este gráfico. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que está viendo? Bueno, todos saben chino. Empezaron a hacer una comparación de media party con el GN, el Global Editors Network. Parece que ahí comparan la cantidad de CEOs que hay y el resto no sé qué son las comparaciones, pero nos pareció divertido. Empezamos a tener un lugar global en el concierto de eventos de innovación en el mundo. Y bueno, mucha gente dice que siempre ando con cara así de enojado, pero en realidad es porque yo muy cansado al evento. Este año llegué bastante descansado, así que
Cortá el audio del streaming porque nos van a bajar el streaming. Este es el. No, perdón, todavía no. Este es el crecimiento de Hack Hacker Buenos Aires en 5 años. Vamos a llegar ahí a 8.000 miembros, 8.500. Tenemos nuevos amigos. Y esos numeritos que están ahí son de proyectos del Hackdash. El Hackdash es una plataforma que creamos en la primera media party que ha ido creciendo. Hay más de 12.000 usuarios. Este año los sacamos de Hackdash y los buscamos en Facebook. Y tratamos de que vengan de nuevo. Y ahora sí. Bueno, gracias por venir a la media party. Poneme audio un poquito.